Poder presentar a María Isabel Amorín. María Isabel es graduada de la licenciatura en Química de la Universidad de San Carlos de Guatemala, galardonada con una beca Chimney del Gobierno del Reino Unido, con la cual se encuentra actualmente estudiando la maestría en Química de Materiales en la Universidad de Edimburgo, Escocia. En 2020 fue seleccionada como Emprendedora del Año y como una de las jóvenes innovadoras menores de 35 años en Latinoamérica por el MIT. Actualmente, María Isabel es CEO y fundadora de Investigación y Desarrollo Químico, INDECI, que es una empresa que se dedica a la investigación y desarrollo de proyectos de base química. Para nosotros es un honor poder contar con la participación de María Isabel y que nos pueda presentar pues esta valiosa experiencia que ha... Y trascendido a través de los años. Así que es un gusto, María Isabel. Bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Es, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a... Es que gusto estar por usted, con ustedes por aquí y en esta tarde voy a hablar un poco sobre innovación y tecnología apropiada en la química de materiales. Eh, tecnología apropiada porque necesitamos cambiar nuestro enfoque a la hora de hacer innovación en en nuestros países. Y pues en la introducción eh, quería acá les tengo que dar crédito al doctor Guillermo Ruiz Esparza, que tuve el honor el año pasado de conocer en un congreso en México, eh, porque parte de lo que voy a decir fue algo que, que a mí me llegó bastante eh, de, 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 de cuando lo conocí. Él estudió medicina y luego estudió biotecnología y nanotecnología y ahora está trabajando en estos eh, biomateriales inteligentes. También es uno de los innovadores menores de 35 y pues el crédito de estas palabras son de, de él de cómo lo expresó pero coincido completamente entonces acá quiero mostrarles eh, y quiero que que quién es él que piensen quién es él quisiera escucharlos pero me imagino que que están respondiendo y efectivamente eh, pues él es Leonardo da Vinci y ahora quiero que, que piensen y que traten de decirme qué era Leonardo da Vinci, el, qué era lo que hacía. Y podemos encontrar que Leonardo da Vinci se cataloga como pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. <laughs> y, y yo creo que parte de la genialidad en el arte que conocemos de él es que pues era matemático, era ingeniero. Y, y parte de esto lo hemos ido perdiendo en el tiempo al querernos especializar eh, de sobremanera. Y hemos perdido esta forma de querer ver el, el mundo desde... Un panorama más amplio, y yo creo eh, que esto es cómo se genera la, la innovación. Entonces, el doctor Ruiz nos decía que, por ejemplo, en una, en una orquesta podríamos tratar de hablar, por ejemplo, de un grupo multidisciplinario en que cada uno está eh, enfocado en lo que sabe hacer y trabaja en específico está bien eh, sí y en guatemala necesitamos generar más eh, grupos multidisciplinarios porque lo que yo he podido ver por lo menos en, en la academia estamos trabajando muy eh, por nuestro lado hay muy pocos proyectos colaborativos entre las mismas facultades de la misma universidad y de esta forma es muy difícil generar innovación o lograr generar soluciones que en realidad impacten entonces, él nos decía de que una orquesta podrá trabajar muy bien, pero hay muy poco espacio para innovar. Y, y en realidad yo creo que, que esto es así. Si nosotros vemos este, este carro para poder manejar, nosotros necesitamos ver un amplio espectro. Si nos enfocamos solo en el pavimento, nos vamos a estrellar. <laughs> necesitamos tener toda esa visión. Del, del mundo y es lo que ahora se está tratando de, de implementar con el big picture thinking, lograr tener una idea amplia de cómo funcionan las cosas. Si no tenemos esto, es muy difícil que podamos generar productos o que podamos generar eh, soluciones que en realidad impacten a nuestra sociedad. Está bien la especialización y creo que lo tenemos que ir haciendo. Eh, pero no perder el, el ver esta imagen amplia de lo, que, de lo que queremos solucionar, además de no pues no tenerle miedo a querer entrar y aprender cosas nuevas. como les mostraba el, el, el doctor también el doctor Ruiz también es vino del área de la medicina y entró en el área de los, de los materiales y los biomateriales. Y es la única forma en la que puede proponer porque conoce el área médica y sabe qué es lo que hace falta. Y luego, pues tuvo que estudiar en la otra parte para poder generar eh, soluciones. En Guatemala a veces nos cuesta hacer algunas de esas cosas y también nos limitan y no nos dejan involucrarnos en campos que tal vez no es el nuestro. Pero pues tenemos que estudiar y tratar de involucrarnos para poder generar buenas soluciones. Y pues acá está la, la diferencia entre invención e innovación. Y pues en una invención vamos a generar un dispositivo o un proceso que después de un estudio y de experimentos vamos a generar algo que previamente no existía. En cambio, cuando hacemos innovación, en realidad estamos haciendo algo nuevo o un cambio en un proceso, una idea en un campo que ya existía. En, muchas veces... Tendemos a, a confundir estas cosas, pero la innovación es eso. Y a veces también he visto que hay una eh, brecha entre la investigación a, académica y que se ponga realmente en el campo. Y es porque es de lo más difícil. Entonces, eh, tenemos que empezar a tratar de ver. Estaba viendo que en la, en la introducción... Eh, del, de este Congreso, claramente decían que tenemos que empezar a trabajar mucho eh, industria y academia. Eh, es algo que se hace en todas partes del mundo, pero por alguna razón en nuestro país nos, nos negamos a, a hacerlo, eh, sobre todo en las universidades públicas, y, y no, es la forma en la que vamos a hacer que, que en realidad, con ciencia, podamos impactar en el... En, y generar soluciones. Es por eso que, que yo creé la, el, mi empresa, porque vi esa brecha que existe entre esa investigación académica, lo que en otros países se hace en esa colaboración academia-industria. En Guatemala nos falta mucho y entonces creo que es algo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué necesitamos para innovar? Primero, comprender el problema del, del cliente, ponernos el lugar en lugar de los demás, esa empatía. Y creo que en, en un país como Guatemala, pues tenemos que generar soluciones. Y algo bueno es que tenemos muchos problemas. Entonces tenemos muchos problemas que resolver. Generar soluciones. Esa urgencia del cambio y también, como nos decían en la introducción, aceptar las cosas nuevas. Entonces, en, en esa empatía, también la forma de innovar tenemos que comprender realmente para quién estamos generando una solución. Y esto solo nos hace en ponernos en, en el lugar de los demás y generando estas tecnologías apropiadas, porque muchas veces las tecnologías se están generando, sin embargo después se sabe que la comunidad no utilizó tal tecnología o que se, se gastó un montón de dinero en generar tal proyecto y luego la comunidad lo rechazó. Eh, pero es porque no hicimos ese estudio en el que tenemos que trabajar en conjunto con las comunidades, en conjunto con, con a quien le queremos resolver el problema. Darnos cuenta si en serio tienen un problema y si se quiere resolver. Muchas veces solo por irnos con la ciencia, eh, olvidamos hacer ese vínculo. También bien mencionaban en, en la introducción de este Congreso, que pues trabajamos con materiales y lo que hemos querido es transformar la materia. Y pues los químicos han sido los primeros que desde la época de los alquimistas han querido transformar la materia, convertirla en otra cosa. Y, y eso es parte de lo que se está innovando, en ya no utilizar eh, todos los derivados del petróleo por toda la parte de la contaminación, por querer hacer que las cosas sean más verdes. Entonces, estamos empezando a utilizar procesos de la biomasa para poder extraer los mismos compuestos. Es una forma distinta de ver, de ver las, la química, pero al final, eh, pues esto es, es química, pero estamos cambiando la forma en la que de donde lo extraemos. En lo que yo más he trabajado pues está el manejo adecuado de los desechos orgánicos. Como les decía, esto, eh, tenemos que empezar a ver qué se hace con estos desechos orgánicos. Eh, en Guatemala estamos muy enfocados con el tema de los plásticos y a nivel mundial estamos preocupados por los plásticos. Pero lo que yo veo es que en otros países pues, ya resolvieron el problema de los desechos orgánicos. Eh, en muchos de nuestros países no hemos resuelto el problema de desechos orgánicos todavía y nos estamos enfocando en los plásticos como copiándole a otros países, pero en realidad este manejo de este desecho, que, que es un foco de contaminación, es algo que, que, que hay que poner la atención, no porque sea orgánico, no importa, no, al contrario, importa mucho. Entonces, en la industria de la acuicultura se tiene que el 40% del peso eh, de un camarón es desecho. Por exportación o porque no lo consumimos, esto va a parar a vertederos o incluso a orillas de ríos y lagos. Y en un artículo sobre, sobre la biorefinería, que se le llama, eh, de Nature, explican que en la próxima década se deben implementar regulaciones estrictas sobre la eliminación de las cáscaras al tiempo que se brindan incentivos a las empresas que lo usan. Entonces, esto es otra, eh, es tanto que se están proponiendo que se generen incentivos para todas las empresas que están utilizando estos recursos de biomasa. Eso sería una, una forma de poder eh, incentivar que, que, se, que se logre realizar esto. Pero como les decía, los químicos y, y los que estamos en, en materia siempre nos ha gustado saber de qué están hechas las cosas y pues alguien se puso a estudiar de qué están hechos los exoesqueletos de los camarones de insectos y esto es de lo que están hechos tenemos tres componentes principales la quitina que es eh, un carbohidrato las proteínas y los minerales y como pueden ver están dispuestos en una forma eh, muy peculiar y de pues si ven proteínas, quitina, resulta que esto tiene muchos usos y puede generar eh, productos de alta, alto valor agregado. Entonces, como les decía, carbonato de calcio, quitina y proteína, esos son los porcentajes de los que están. Y la quitina, que se encuentra también en los exoesqueletos de los insectos y en las paredes celulares de algunos hongos, se puede transformar en lo que es el quitosano que está acá. Si ustedes miran a la molécula sin, sin tener que saber mucho, pueden ver de que acá hay un grupo de más de este. Entonces esa es la reacción principal. Es lo que voy a quitar este grupo acá para que nos quede esto. Y estos grupos eh, protonados de acá son los que le dan todas las características al quitosano que logra tener unas, grandes, unas aplicaciones en... En, muchos, eh, en muchas áreas. Entonces, como cualquier proceso, eh, normalmente, proceso químico, normalmente empezamos con secado, molienda, para poder aumentar el área superficial y para que todos nuestros reactivos eh, no se pierdan en el agua. Luego necesitamos hacer una desproteinización porque necesitamos quitar esas proteínas y lo que estamos haciendo lo que necesitamos hacer es desnaturalizarlas. Cuando nosotros cocemos un huevo o cuando hacemos queso, es algo que pasa muy fácil. La desnaturalización es muy sencilla. Sin embargo, el, el, lo complicado acá es la forma en la que están dispuestas la proteína dentro de los enlaces con la quitina. Entonces, por eso las reacciones tienen que ser más, más fuertes. ¿Por qué este es un paso importante? Porque si, vamos a, si queremos utilizar quitosano, eh, las proteínas son las que generan las alergias en muchas de las, y hay muchas personas alergias, eh, con alergia a esta proteína, entonces es un paso importante que tenemos que removerlo. Eh, como pueden ver, es algo que se, se puede hacer una reacción bastante sencilla, no, no es tan complicada y no se requiere de grandes equipos. Si yo no hubiera empezado en el garage de mi casa a, a hacer todo esto, nada de esto hubiera pasado. Y, entonces, pues hay que atreverse y tratar de ver las cosas distintas. Por ejemplo, esta es una planta que después les voy a ir mostrando fotos que tuve la oportunidad de conocer en la India. Y pues es una tecnología propia. Eh, quizá no necesitamos unos grandes reactores, pero logramos hacer lo mismo. Luego necesitamos hacer la desmineralización, lo cual se logra pues con esta reacción ácida. Acá no se puede saber como una concentración exacta, una temperatura, porque todo va a depender de la especie, si estamos utilizando qué tipo de crustáceos eh, y también eh, esta composición. Entonces pues tenemos que ir optimizando el proceso e ir tratando de ver cuánto, cuánto ácido queda. Una forma es la titulación. Si nos queda un exceso de ácido, significa que ya todo reaccionó. Eh, ¿Qué nos va a afectar? Tener más minerales nos va a afectar en un porcentaje mayor de cenizas, lo cual le quita calidad a nuestro producto. Y luego, como les decía, el último proceso es el proceso de la obtención del quitosano, que es con esta reacción de, de acetilización, porque necesitamos quitar ese grupo que vimos ahí de más, que es el acetil. Y eso se logra con eh, la reacción principal de hidróxido de sodio del 50%. Como les digo, también se puede hacer de una forma, eh, pues es una reacción más agresiva, pero que se puede realizar sencillamente, no se necesitan grandes cosas. Y pues a nivel industrial, esto es una, una planta de producción de quitosano en la India, donde ustedes pueden ver de que eh, generaron la tecnología para realizarlo y, y están generando este producto y son líderes en... En esa producción. Nosotros somos líderes en la acuicultura y en esa producción, pero todavía nos falta trabajar mucho en esto. Esperamos poder seguir continuando ese camino. Y pues, esos son los tanques, no son muy altas, se puede ver que, que no son tan grandes, pero entonces ese es el nivel industrial. Y pues es una fuente de trabajo también, y pueden ver ahí la cantidad, el nivel in, industrial de, de producción de este material con tantas aplicaciones. Eh, este ya, acá teníamos quitina, y esa ya es la producción de quitosan. No se necesitan tener unos grandes hornos, tal vez en Europa, en Estados Unidos, se nos plantee tener unos grandes hornos, y acá pues se utiliza el, el calor del sol. Esa es la producción. Y pues se ha hecho bastante investigación también en tratando tratar de ver cómo hacemos una síntesis más verde. Y no es algo que, que haya sido de, de ahora. Este científico que tienen acá es Albert Hoffman. Eh, que hay, también es muy famoso por otro de los compuestos que encontró en, en organismos vivos. Ahí se los dejo para que lo busquen. Y pues él le daba la curiosidad de ver de qué estaban hechos y fue el primero que en la Universidad eh, que la universidad de Zurich logró encontrar eh, y poder encontrar la estructura de la quitina y eso lo hizo también extrayendo una enzima que se obtiene de este caracol. Entonces, pues ahora estamos regresando a todas estas extracciones biológicas para poder hacer los procesos más verdes, pero es algo que se hizo como desde el inicio. Luego, pues nos toca caracterizar el producto por espectroscopía de IR, es lo que mayormente se utiliza. Y logramos ver el grado de deacetilización, o sea, qué tanto logramos quitar ese grupo, y depende de eso, es la calidad del, del quitosano que vamos a obtener. Eh, en Guatemala, pues pudimos realizar bastantes pruebas haciendo con diferentes calidades de quitosano, porque eh, se, puede extraer, se puede extraer tanto del, del exoesqueleto que, por ejemplo, se va a exportar y que se queda pero también cuando el camarón está creciendo, muda este exoesqueleto y, y eso también eh, es una fuente quitosana. Eh, sin embargo, se obtuvo un quitosano que es este de acá, que tiene menor calidad, pero es, por ejemplo, muy importante para procesos de tratamiento de aguas residuales, tal vez no para procesos farmacéuticos. Otro de los compuestos que tiene es la astaxantina, que también se puede extraer, y tiene, es importante en la industria farmacéutica porque es un buen antioxidante. Y pues entre las aplicaciones del quitosano y la quitina, pues están todas estas aplicaciones, es por eso que es tan importante en muchas áreas, en el área de los agroquímicos, de los cosméticos, nos sirve como floculante en la producción de bebidas como vino y la cerveza, se están produciendo bioplásticos a partir de esto, nos sirve como floculante de microalgas, que normalmente en la industria del biodiesel, también para la regeneración de tejidos y para eh, tratamiento de aguas residuales textiles, que es en lo que yo lo empecé a trabajar, porque... Eh, es un problema a nivel mundial, como ustedes pueden ver, esas son fotos de eh, India, China, Bangladesh, y mm, tenemos ese, ese problema de los colorantes textiles y es muy difícil de eliminar. Y pues en Guatemala no hay excepción, tenemos ahí el río Platanitos, que si ustedes lo googlean lo encuentran de todos los colores que puedan imaginar. Tristemente, es un problema el que tenemos con la contaminación de colorantes textiles. Pero resulta que el, el quitosano es muy buen absorbente de los colorantes textiles porque estos colorantes tienen cargas negativas y el quitosano, como les dije, la cantidad de cargas positivas que tiene en toda su cadena es lo que lo hace llamativo y logra atraerlo y, y, y lograrlo separar. Entonces acá pueden ver cómo logró. Eliminar el color de, eh, del, del agua lo logra atrapar. Otra característica que tiene eh, por estas mismas cargas positivas es que logra atraer toda la materia orgánica que normalmente tiene cargas negativas alrededor y sirve como un floculante, por lo cual puede servir también para tratamiento de aguas residuales. Y esta fotografía es de, de Eva que está utilizándolo para, eh, en el tratamiento de los fecales. Y pues como les decía, de la innovación tenemos que ver para qué estamos haciendo las cosas y pues hay mucha, había mucha investigación en el área de cómo se lograban retener los colorantes textiles eh, y también había un problema, que es las tecnologías para el pequeño productor. En Guatemala tenemos una alta producción de textiles a nivel artesanal y también en otros, en, en otros países. Eh, como nos dicen, eh, hay que pensar global y actuar local. Eh, todos nuestros países tienen estas, en eh, vías de desarrollo tienen estas estos problemáticas. Eh, Tristemente, estas textileras se van de los países desarrollados, donde tienen mayores regulaciones y van a parar a donde no tenemos tanta regulación. Eh, y las tecnologías para poder remediar las aguas residuales textiles son bastante caras y difíciles de operar. Entonces, con eso en mente, tratamos de hacer este filtro de recirculación en el cual logra retener los colorantes textiles y esto fue lo que logramos pilotear eh, gracias a la organización Young Water Solutions en el cual eh, se puede retener los colorantes eh, como les decía tiene múltiples aplicaciones el el quitosano en el área en el que la mayoría de ustedes trabaja también tiene aplicaciones el quitosano como pueden ver acá se ha utilizado también eh, como, como aditivo en, en cementos y concretos. Reduce el volumen total de los poros y tiene un valor positivo. Eh, aquí en, en esta distribución, eh, una de las características es que no, no eliminó esa resistencia. Todos estos materiales, lo que estamos haciendo, son materiales compuestos y necesitamos que un elemento ayude a mejorar las características de otro, pero a veces, a veces eso también disminuye otras características. Y todos los siloxanos que se utilizan como aditivos, eh, tienden, los sintéticos, tienden a, a disminuir esa resistencia. Sin embargo, el quitosano presentó una alta resistencia. También después les voy a hablar de otro compuesto que se extrae de las algas, que es eh, los alginatos. Y resulta que también han encontrado que tiene, esta, um, por esta capacidad de hidratación tan grande, logra reparar eh, grietas en el hormigón sin reducir la, la resistencia. Entonces, pues también se está utilizando esto en el área de la construcción. Bastante, y pues eso solo me, me recuerda de, también de un trabajo de la doctora Manuela Reyes que ella está utilizando estos biomateriales para incrustar ahí microorganismos que estos mismos microorganismos mineralizan y logran eh, reparar grietas eh, o logran reparar monumentos eh, de, históricos. Y ella es bióloga, entonces todas estas, estas aplicaciones nos las da a pensar fuera de la caja. Entre otras de las aplicaciones que tienen, aplicaciones farmacéuticas, voy a ir más, más rápido, pero la generación de estas películas que nos puede ayudar en quemaduras o pie diabético. Acá lo que hicimos con estas membranas fue probar su inhibición bacteriana y el cultivo de tejidos, logramos poner... La, es otro tipo de construcción es hacer estos andamios donde vamos a poder incrustar células para poder regenerar. La regeneración ya no es algo de la ciencia ficción, es algo que está pasando y acá se hace este crosslinking entre varios de entre dos polímeros, en este caso el alginato que se extrae de las algas pardas. Toda esa contaminación de algas pardas que tenemos en el Atlántico eh, se pueden extraer de ahí y lograr hacer estas membranas por ensamblamiento capa a capa que lo danos siempre en la ingeniería de tejidos. ¿Y qué es eso de la ingeniería de tejidos? Pues es generar estos andamios y luego colocar las células que queremos regenerar. Entonces, como les digo, ya no es de la ciencia ficción, ya se está dando en el que se ponen osteoblastos o fibroblastos o. Las células que, que querramos hacer crecer en esto para poder regenerar con nuestra misma célula. Entonces, ya no es un sueño, en algún momento vamos a tener estos en vez de implantes. Eh, ya no vamos a tener que usar implantes, sino vamos a poder generar eh, nuestro propio diente con nuestras propias células. Y estas son eh, algunas membranas que sintetizamos en el Tecnológico de Costa Rica después de varias formulaciones con distintos aceites esenciales también. Y le hicimos la caracterización físico-química. Quien ha trabajado con caracterización por espectroscopía de IR puede ver fácilmente ahí algo que vamos a ver después, que esta es la membrana y fácilmente podemos ver que absorbió mucha agua. Y e hicimos esta caracterización también. Y eso es parte también de la innovación y lo que creo que tenemos que mejorar, y es lograr ver cómo eh, nos equipamos. Porque sí, necesitamos generar tecnologías apropiadas, pero si no tenemos equipo, nuestros resultados de investigación eh, no son concluyentes, no, no son aceptados, entonces necesitamos hacer estas inversiones. Y pues ahí nos pudimos dar cuenta cómo se formaban esas burbujas de aire, de aire y por eso cambiamos la formulación. Eh, tenemos esta microscopía y como podemos ver ahí, eh, llegamos al nivel de micrómetros porque estamos, estábamos utilizando una técnica más sencilla. Eh, de haber utilizado otra técnica como electrospinning, eh, tal vez hubiéramos podido tener unas membranas más eh, a nivel de nanómetros. Y pues, de los resultados que encontramos, fue que estas membranas tienen una eh, alta capacidad de hidratación. Ahí pueden ver que para la formulación teníamos que ver que no se doblaran así. Eh, y esto lo teníamos que ir cambiando con la cantidad del. De, de cada uno de los materiales. Y lo que logramos encontrar, como les digo, en la espectroscopía IR ya nos dábamos un poco cuenta, es que tiene una capacidad de hidratación muy alta, eh, lo cual puede tener bastantes aplicaciones agrícolas eh, y también como deshidratante o como en, eh, en estos aditivos para el cemento. Se le hizo el análisis mecánico a estas membranas. Y como les digo, esto lo pudimos ir realizando por colaboraciones en otros lados. Y acá este era, lo hicimos sin ningún plastificante en un equipo muy robusto en Costa Rica. Luego pudimos hacer con las mismas membranas en, utilizando, un, utilizando un equipo ya más adecuado y con la utilización de plastificantes. Entonces ustedes saben más de esos análisis que yo, pero eh, dependiendo de la, de la aplicación es importante. Eh, estos biomateriales que se están extrayendo también podemos obtener colágenos de las pieles, del desecho de los pescados. Es algo que se está haciendo también en, en India. Eh, y la hidrólisis también de algunas proteínas y como les muestro ahí esa es la tecnología que, que se está haciendo y que genera muy buenos resultados no es necesario en algunas de las cosas tener gran equipo eh, tal vez la última parte y el análisis es lo que nos importa pero que el proceso se logre adaptar luego a lo nuestro también aceites de pescado y también no necesitamos generar una aplicación farmacéutica. También podemos empezar desde lo que se puede hacer en nuestros países eh, con y, innovando para estas aplicaciones. Y pues acá también les quiero mostrar parte de lo que para mí fue un cambio de, de paradigma lograr conocer la India y ver cómo es que están ellos innovando y cómo es que están haciendo estas cosas. Claro, estudian en todos estos países desarrollados, pero luego lo logran aplicar acá. Y este es eh, un sensor que, que realizaron para poder ver qué tan fresco estaba el pescado, dependiendo de del, la observación del, del ojo de estos pescados. Y ese es el trabajo del doctor Samuel. Y también parte de las cosas que aprendí es que si no se tiene, se hace. Entonces ahí tenemos, a veces nosotros esperamos importar muchas cosas, esperamos que venga un equipo que se tarda un montón y podemos hacerlo. En el interim podemos hacerlo y empezar a hacer la, la innovación. Así que muchas gracias por la invitación y espero. Haberlos emocionado un poco con, con estos biomateriales y lo que se puede hacer también en el sector construcción que no se ha trabajado. Muchas gracias. Muchas gracias María Isabel por, por su valiosa intervención en este Congreso de Innovación. Recordándoles a todos nuestros participantes que pueden enviar sus preguntas por, por este medio y pues eh, es un gusto de verdad poder tenerla por acá María Isabel y ver eh, pues, lo que ha logrado en distintas ramas eh, de la química, la biología, pues emprendiendo e innovando pues a través de los conocimientos que ha adquirido. Así que agradecemos nuevamente su valioso apoyo y muchas gracias. Tenemos... Creo que hay una pregunta, no sé. Sí, por acá tenemos una pregunta eh, de Sergio López. Dice cómo se maneja cómo se maneja el quitosano una vez ya absorbe el colorante. ¿Se debe tener un control especial de este tipo de desechos? Claro, eh, sí. Pues parte de lo bonito y que es el, la última parte que todavía se está trabajando es que como es por cargas, no es, por ejemplo, um, el carbón activado, a veces eh, la forma en la que logra, eh, es, lo, no es que lo atraiga, sino que queda el contaminante dentro de, los, dentro de los poros. En este caso es por una atracción electrostática, entonces podemos volver a romper eso por la recirculación de agua menos agua con varias sales para poder romper eso y volver a tener el polímero aparte y el colorante en, eh, separado. Entonces poder reutilizar el colorante y reutilizar el polímero y pues hay publicaciones en las que se puede reutilizar hasta 10 veces.